Hola, miserables, estamos de vuelta otro fin de semana en Misery Pop. ¿Y qué nos toca esta semana, Orre? ¡Disney! ¡Por fin! Esta semana tenemos un especial Disney con dos películas. Esas dos películas son... ¿Soul? Es que esto ya lo habíamos enseñado junto con un Stitch. Sí. Pues vamos a completar un poquito más la cole. ¡Venga! ¡Que rule! Vamos a sacar... ¿cuál quieres primero? Venga, yo el de arriba y luego tú el de en medio. Venga, toma, coge. Empezamos con Joe Gardner. Gardner, el protagonista de la película. ¿Y qué me mola de este pop? Que tiene gafas. Es que me encanta. les da adorabilidad de más. Sí, que sí. Lleven gafas. Sí, sí. Me encanta. A Orre le encantan los Funko Pops que llevan gafitas. Y ya si llevan cristal en las gafitas y se le ve el ojito detrás, ya es que es brutal. Sí. Encima este Funko es que es muy bonito, la verdad. Es que tiene... Está muy, muy bien hecho. Y es la ganadora del Oscar. Sí, ganaron el Oscar. Qué guay. Son chulísimos. Es que los de Pixar están que se salen, sí. Es que los hacen genial. La forma de la cara está cambiada. No es cabeza pop como tal. No es un cabezón. Está cabezón. Apepinado, como en la peli. A ver, está alargada. Eso es un pepino. Es un pepino. Menudo pepino. Ahí con su batuta de profesor de música. No tiene peana, ¿no? Precioso, ¿no? A ver. Se mantiene de pie. Bueno. O sea, se mantiene de pie, pero tambalea un poco, ¿eh? Porque lleva estos zapatitos. Tan clásico. Con su batuta, qué chulo esto. Sí. Pues este Funko Pop es muy bonito, la verdad. Es precioso. Sí. Venga, sí, va, sí. Siguiente. ¿Quieres sacar ya el otro? Sí. Vale, pues déjalo aquí. Te toca. Ábrete el siguiente. Vale, pues vamos a sacar a otro, que este Funko Pop lo quería sobre todo él. Mi favorito de toda la película, porque es que me hizo mucha gracia cuando lo vi, y es el hippie de la peli. Moonwind. Wind. Moonwind. Ese inglés. Creo. Mi inglés nativo. Pues este Funko Pop es la forma de espíritu del señor hippie que va trabajando en las esquinas. Haciendo girar un letrero. Así, Fer, sin hacer spoilers. Y, como veis, tiene un blister de doble cerradura. Muy, ¿por muy bien qué? Protegido. ¿Por qué? Muy bien protegido. ¿Por qué tiene doble cerradura? Porque es Elevated. Sí. Este Funko Pop es Elevated, como lo veis aquí. Con esos colorcillos tan bonitos. Ay, que es tiene. Es muy bonito. Es muy bonito. Está levitando. Claro, está meditando. Está meditando. Está meditando. Es que es muy bonito, este Funko Pop. Tenemos que volver a ver la peli. Sí, sí, sí. Esta película, cuando la vimos, nos gustó mucho, la verdad. Todos los colores que tiene. Es muy bonito. Es muy bonito. Y sobre todo... Es que Pixar lo hace muy bien. Sobre todo 22 nos hizo tanta gracia, tío. Es tan malo. Pero muy majete, muy majete. Qué bonito. Me gusta mucho, este Funko Pop. Me gusta mucho, mucho. Está muy bien. ¿A ti te gusta? Pues claro. Con su chori. ¿Con su? Chori. Ah, vale. Vamos a dejarlo aquí. Y su barbita. Siguiente Funko. Pásamelos pa' aquí. Este nos vino con burbujitas. Vamos a... Esto hay que pasarlo rápido o algo. Pues igual es de... ¡Otro Joe Gardner! Pero en modo espíritu. ¡Ay, es que es precioso! Pues el que está viendo ahora Orre es la versión de espíritu de este caballero. El alma, ¿no? ¿Es el alma? Son almas. Es verdad, soul, sí. Pues eso. es el alma de este señor. Y la verdad es que se parece mucho. Pero creo que es por las gafitas. Es que son la clave. Gafitas espirituosas. Oh. Jo, es monísimo, mira. Es muy bonita. Su almita con sus gafitas. Sus gafitas blancas. Ahora las he bautizado. Este personaje en la peli es músico. Y profesor de música. Profesor de música. Bueno, y mola un montón porque le hacen su alma con su sombrerito. Y sus gafitas. Es que es muy chulo. Es muy, muy chulo. Mola un montón. Es preciosa. Al que no haya visto esta peli, pues la recomendamos un montón, la verdad. Sí, la verdad es que sí, está en Disney Plus. Es muy crisis de vida, así que... La podéis ver en Disney Plus o si no, bajarosla.
no os lo recomendamos, pero si queréis hacerlo, lo podéis hacer. Y esta sería nuestra colección completa. No me importaría tener el gato espíritu también, pero la verdad que... Para terminar, el gato. El gato, tanto espíritu cualquier gato. Como... Sí, y la otra versión de 22, pero bueno, que esta es la perfecta. No, pero sí, si ya tenemos un 22, yo creo que esta está muy bien. Sí, además este le representa mucho mejor. Pues esta es nuestra colección, ya en nuestra opinión completa, de Soul. Sí, para tenemos, nosotros está completa. Tenemos los guays. Es que qué chulos, ¿eh? Mira los colores, son diferentes en cada uno. Qué guay. Me gusta. Son chulísimos. Me gusta. Ay, qué bonitos. Me encanta. Bueno, pues consiguiendo con la temática de Disney, vamos a apartar a estos señores un momento. La siguiente película de Disney que hemos decidido hacer la colección es Raya y el último dragón. ¡Sí! Joder, he quedado súper en blanco. De Raya han sacado bastantes funkos. No nos han llegado a convencer muchos de ellos. Son muchos monos, ¿eh? Sí. Son muy monos, muy bonitos, pero no nos han convencido muchos. Pero hemos encontrado dos que nosotros creemos que lo tienen todo de la peli. Y este Funko Pop, el primero que vamos a enseñar, nos ha llegado de Popculcha, muy abollado. Muy abollado, a ver cómo viene la caja. Como lo podéis ver, menuda hostia, la han dado ahí. ¡Pa quebradera! ¡Prende tu ofe! Y este es el Funko Pop, es una edición especial de la peli. Y es... Sisu. Yo lo estoy viendo desde aquí. Es Sisu en su versión Glow in the Dark. Ay. Yeah. Tiene aquí, como veis, el pedazo golpe. Oye, este que le han dado. Oh, qué rabia, macho. Pero bueno, qué pena. Bueno, pues esta es Sisu, como sabréis, el último dragón de Raya de la película. Y esta es su versión Glow in the Dark. A que lo haré. Tiquitiquiti. Que ya le ha llegado un montón de gente, ya hemos visto cómo brilla y es que estábamos deseando tenerla. Sí. Es preciosa. Tienen que sacar, buah, en alguna convención de estas que vienen ahora, fijo que sacan a Sisu humana. Es que tendrían que sacar la Sisu humana. Y yo la querré. Es que eso lo comentábamos con Orre, que la Sisu en su versión humana, es el personaje, el diseño del personaje es muy bonito, con su pelo de tantos colores, ella es tan alegre, sería un poco muy bonito, sí. Sería muy bonito. Vale, pero este ya es perfecto. Mira los detalles de la cola, del pelo, mira. Mira, todas sus rayitas del cuerpo. ¡Hala, es muy una bonito, pasada eh! De chulo! Es muy bonito. Mira la boca, todo detallada. Qué está chulo. En dos partes, está como en dos piezas, pero aún así... Ya es verdad. Jo, es una pasada de chulo este pop, ¿eh? Flipáis. Qué bonito. Déjame. Pero se tiene muy bien. Sí, la verdad es que sí. Este Funko es como un azul turquesa, ¿no? Y su pelito es morado. Estaría genial uno de 6 pulgadas para que lo pudieran poner más largo. Tan larga como es. Ya, porque así en la peli sí, eso es como... Yo creo que así de larga, porque su cuerpo serpentea un montón. Mm. Sobre todo cuando camina por el agua. Pero es que es muy chulo. Es precioso. Es muy chulo. Y ahora también lo veremos haciendo Glow in the Dark. Es que es muy chulo. Qué pasada. Muy contentos. Muy, muy contentos. Muy, muy contentos, ¿eh? Los detalles de la cola, los de los cuernos. Mira todas esas líneas del cuerpo. Qué bonito. Es muy bonito este Funko Pop. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Vamos a ponerlo aquí. Es Disney, ¿no? No es Disney Pixar. Es que últimamente... No lo sé. Me cuesta un montón distinguir. Yo creo que es Disney. Es Disney. Sí. Bueno, pues este sería el primer Funko de nuestra colección. Y vamos a por el segundo. Vamos, órale, dale. Sí. Y el otro que queríamos, pues también era la otra pieza exclusiva de la colección. Porque así nos pasa. ¡Holo! Este Funko Pop lo hemos cogido de Amazon de Estados Unidos. Sí. Y ha venido sin golpe. Detallazo por su parte. Y claro, es que es una monada. Porque tienes dos en uno. Viene Raya de Joventuela con el tuk-tuk bebé, yeah. Que luego es enorme. Es que es muy mono cuando, sí. Cuando lo tiene en su bolsillo. Como saquen un Funko Ride de Raya encima de tuk-tuk, entonces lo cogeremos. A tuk-tuk grande. Que es monísimo el de tuk-tuk grande. Pero es que tengo que ponerle un límite a Disney. Porque... 20.000. Sí, al final estamos intentando elegir las piezas más bonitas, vamos a decir, de las colecciones. Y nosotros creemos que estas son las mejores.
A mí es verdad que me gusta mucho la raya con la espada que está en postura de a ataque. Ver, que la podemos coger. Pero en un futuro, como es una figura regular, no es tan difícil de conseguir como por ejemplo sería esta, que está, si no la cogemos ahora, yo creo que no la vamos a encontrar luego de forma fácil. Vale, a este tuk-tuk hay que darle tampoco. Hay que darle con un permanente negro o algo, nos ha venido medio tuerto. Pero por lo demás es muy bonito. El traje de Raya con el peinado y todo. Sí. Y el tuk-tuk pequeñito, mira, es que qué monada. Es muy bonito. Es muy bonito, ¿eh? Qué bien elegimos, ¿eh? Qué bien elegimos. Admírala tú un rato ahora. Es muy chulo con el vestidito este y que la tiene. Trenza. Es que es tan bonito, sobre todo cómo está ambientado la peli. Mm. Es una cultura, como que una mezcla de culturas. De Oriente, y es muy bonito, se nota mucho en el traje. Hmm. Parece una mezcla entre árabe y chino y así. Es que es muy bonito. Disney. Claro. Pero es muy chulo, ¿eh? Me gusta mucho esta raya con el tuk-tuk. Es muy bonito. Y el tuk-tuk es que es muy mono. A ver dónde está los tuertito. Metemos. Está tuertito. Porque para los de Soul, en mi zona de Pixar tengo aquí esta zona, que está ahí un infiltrado. No pasa nada, lo sacamos. Pero para estas dos hay que buscar hueco. Sí, porque la zona Disney, pues como está un poquito petada. Entonces ya buscaremos sitio, no pasa nada. Pues este sería nuestro capítulo Disney de hoy, con las películas de Raya y de Soul. Uh-huh. Que aquí tenemos al representante, el señor Guillo Gardner. Y nada más, chicos, esperemos que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Suscribiros si no estáis suscritos y dejar un buen like si os gusta Disney o Pixar. Nos vemos la semana que viene. ¡Agur! ¡Agur! Sí, sí, pero luego se pasa. No me asustes. Se estaba dando la entrada, joder. Voy. Matías, Disney para... No. De dos películas. No, otra vez, ¿eh? Vale. Esta semana tenemos un...